Yeah. Chiapas a diario. Gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. ¡Mami! Más de una decena de turistas caen de puente colgante en Parque Cuevas del Mamut en San Cristóbal de las Casas. Colapsa frontera de Chiapas por falta de atención al tema migratorio. Los migrantes acusan a funcionarios de la Comar de ignorantes y haraganes. Presuntos guardaespaldas del alcalde de Simojovel disparan contra deportistas. Y en México, llegan a nuestro país productos de la canasta básica provenientes de Sudamérica para sortear la cuesta de enero. Bienvenidos a Chiapas a Diario. Todos ustedes, como todas las tardes, puntual de las 2 de la tarde con un minuto. Gracias a usted que nos acompaña a través de 97.7, la radio del diario. Recuerde que también puede seguir la transmisión a través de Diario TV Multimedia, nuestra página oficial en Facebook. Puede seguirnos en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas. Recuerde que también hemos conquistado otras plataformas digitales, como lo es TikTok. Ahí puede encontrar material de primera mano. Y también, si usted lo prefiere, puede escuchar nuestro podcast a través de Spotify, todas las plataformas digitales al alcance de un clic para que usted decida de qué manera quiere estar informado. Por lo pronto, lo invito a que se quede con nosotros durante esta hora de información en donde tenemos información de último minuto de lo que se ha generado en las últimas horas. Este espacio lo comparto como todas las tardes con mi compañero Fernando Cantón. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Viri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan desde donde se encuentre, ya sea el trabajo, la casa, en la oficina, en el transporte público, donde sea que usted esté. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros en esta hora de Chiapas a Diario, que transmitimos totalmente en vivo desde la Torre Digital. Y por supuesto, como dice nuestra compañera Viridiana, ya estamos listos para informarle de las noticias más puntuales, de manera objetiva y conforme se han ido generando en este tercer día del mes de enero del 2023. Así es, Fer, y bueno, arrancamos de lleno con la información y fíjese que un tema que verdaderamente preocupa y ocupa
que debería de ser un tema en donde las autoridades verdaderamente ya encuentren una solución a este caos que se vive todos los días en la frontera, principalmente en Tapachula. Y es que por su ubicación geográfica, la frontera de Chiapas ha sufrido las complicaciones del flujo migratorio de quienes buscan atravesar México para llegar a la frontera norte. Rafael Lechuga nos tiene todos los detalles. Por su ubicación geográfica, la frontera de Chiapas ha sufrido las complicaciones del flujo migratorio de quienes buscan atravesar México y llegar a los Estados Unidos. Durante las primeras horas de este año, el problema migratorio se ha intensificado en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiado en Tapachula, que se encuentran abarrotadas y en completo desorden, quienes lejos de atender a los migrantes, se dedican a deslindarse de los trámites sin mantener un orden, afectando a la población de esta región fronteriza. No podemos estar tranquilos, no podemos salir a las calles, no podemos ir siquiera al parquecito que está acá en la esquina. O sea, ya hay mucho desorden. Las calles, los camellones, todo está con mucha basura. Y nosotros siempre habíamos mantenido aquí el orden, la limpieza, pero ahorita ya no se puede. Habitantes señalan que a pesar de la permanencia del título 42 en los Estados Unidos, las autoridades mexicanas de manera constante ofrecen una serie de apoyos para los migrantes, por lo que han abierto una gran puerta en el tema migratorio, ya que les han ofrecido incluso trabajo mientras arreglan sus trámites y luego se deslindan de responsabilidades, en la que Chiapas es quien sufre los embates de las oleadas de migrantes. Lo solicitamos, o sea, de la mejor manera, porque pues solamente los que vivimos aquí sabemos la situación por la que estamos pasando. O sea, la verdad que sí, ahorita mira, ya nos cerraron allá la calle, ya no hay paso. O sea, no es posible, deben de saber controlar la situación. Solicitamos que sí, que remuevan esas oficinas. Sea quien corresponda, pero que ponga cartas en el asunto para resolver estos conflictos que nos están generando pues intranquilidad. Informaron que el problema está a punto de estallar y mientras México no cierre sus fronteras y los legisladores federales no realicen su trabajo para cambiar la ley migratoria, la situación será mayúscula, por lo que exigen a los legisladores atender el tema migratorio que está colapsando en esta frontera de Chiapas. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Y en ese contexto, el día de hoy precisamente migrantes de diversas nacionalidades se concentraron e irrumpieron en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, esto en Tapachula, presuntamente por la falta de atención en esta dependencia federal. Desde una noche anterior, los migrantes se concentraron y formaron grandes filas para ser atendidos. Sin embargo, funcionarios de la Comar solo salieron a decirles que no los atenderían porque supuestamente no estaban organizados. Esta situación calentó los ánimos de los extranjeros, quienes causaron destrozos, tiraron vallas metálicas y agredieron a elementos de la Guardia Nacional, quienes trataron de controlar los disturbios. La indiferencia, dicen los migrantes, de las autoridades federales involucradas en el tema migratorio es muy notorio. Primero, en Bienestar Tapachula, hay que recordar que un migrante falleció en la banqueta y ahora en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se viven momentos de tensión, lo que para los propios migrantes podría terminar en una desgracia. Oiga, hay un acontecimiento que verdaderamente, sin duda, dejó con el susto a más de uno y lesionados también. Fue que el pasado domingo, en San Cristóbal de las Casas, más de una decena de turistas cayeron de un puente colgado localizado en el parque recreativo Las Cuevas del Mamut, esto en San Cristóbal de las Casas. Vamos con Janet Hernández, quien se encuentra en el lugar de los hechos con más detalles. Muy buenas tardes, Janet. Adelante con el reporte, por favor. Hola, Fer y Viri. Nos encontramos aquí en Las Cuevas del Mamut, que se encuentra como a 15 minutos de San Cristóbal de las Casas. El día domingo hubo un incidente en donde podemos ver el puente colgante de madera se cayó de un lado. Y habían personas, más de
12 personas arriba que iban, se dirigían en ambas direcciones, y cuando el puente colapsó por el peso de las personas, ya que está permitido únicamente 5 personas y habían más, hubo crisis nerviosa. De manera extraoficial se dijo que habían resultado 4 personas lesionadas que habían caído en un espacio de 2 metros. No hay nada confirmado, venimos aquí al lugar para tratar de investigar, pero pues hasta ahorita no hemos logrado nada. También comentarte que vinieron los paramédicos y no les dejaron entrar, únicamente a los de la Cruz Roja, pero pues ya se los habían llevado a 2 personas, personas particulares. Se los llevaron a San Cristóbal para su atención médica. Los visitantes denunciaron que es importante que las personas que tienen esta cooperativa, que están a cargo de este lugar, brinden las condiciones necesarias y seguras para los visitantes y se evite este tipo de accidentes. Vamos a seguir y vamos a mostrar cómo está el puente y hacer el llamado, ¿verdad?, a las personas que tienen este lugar, de que brinden las condiciones necesarias para que los turistas puedan venir de forma segura. Regresamos al estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Janet, por tu reporte. Qué barbaridad, Fer, esta situación que lamentablemente vivieron muchas personas el pasado domingo. Si usted nos escucha a través del 97.7, quisiera describirle las imágenes que estuvieron circulando en redes sociales. Si me apoya Charlie, por favor, en producción, con las imágenes, el puente colgante verdaderamente está repleto, sobrecargado de personas. Así es. Es un puente colgante que de por sí, creo que hay un anuncio en donde dice que el peso máximo son 5 personas, estaba lleno de ida y vuelta con niños, adultos, fácil, Fer, yo calculo que habían unas 20 personas o poco más, e indiscutiblemente el peso de todas estas personas venció el puente de madera, es un puente colgante de madera. Los cables se zafó. Así es, y verdaderamente fue por el sobrepeso que había. Sí, claro. Bueno, los ejidatarios, los concesionarios de este parque ecológico dicen que había un letrero en el que decían que solo 5 personas podían estar en el puente. También dijeron que había un letrero en el que decía que no se podía pasar. Sin embargo, nuestra compañera Yaneida Hernández, que hizo este recorrido, no encontró ninguno de los 2 letreros. Además, hay versiones también de los propios ejidatarios, hay otra versión, que dicen que este letrero de no se podía pasar ya tenía más de un año en ese lugar. O sea, la verdad es de que... La pregunta ahí es, entonces, si ya llevaba un año el reporte de que así no se podía es, cruzar, ¿por qué permitieron el cruce de las personas, no? Claro, claro, ¿por qué permiten? O simplemente, ¿por qué no estaba cerrado el puente? Total. Si eso hubiera sido cierto. Sí, sí. Porque aquí podemos ver que en total libertad está pasando la gente, en total libertad, y es precisamente el sobrepeso lo que vence uno de los cables que sostienen a este puente, y es cuando caen por lo menos 3 metros o 2 metros de altura estas personas, que bueno, en las que incluso van niños. Van niños, van mujeres cargando a niños pequeños, van personas adultas, y aquí la pregunta nuevamente, Fer, es en esta temporada vacacional, en estas fechas de puente, de vacaciones sobre todo, que es cuando más asiste la gente a este tipo de parques recreativos, pues para divertirnos, distraernos con la familia, ¿por qué no hay guías? ¿Por qué no hay señalamientos, los letreros, nuevamente recalcamos? Pero también cabe la prudencia de nosotros. Si bien no estamos exentando de responsabilidad a la administración del parque, pues también nosotros tenemos que ser prudentes. Y si estamos viendo la cantidad de personas que están atravesando el puente Fer, creo que también debería caber un poquito de responsabilidad en cada uno de nosotros. Recordemos que hay niños que pasan brincando, que están corriendo. Sobre todo este tipo de puentes se presta para que los niños y adultos también vayan brincando, haciendo movimiento el puente. Y bueno, definitivamente el puente no resistió y la consecuencia fue lamentablemente
que sucediera este accidente. Además, hay que recordar que en este parque se paga una entrada, no recuerdo de cuánto es, pero se paga una entrada al parque. Si quieres usar las instalaciones, por ejemplo, las palapitas, es otro costo aparte. Si necesitas una silla, okay, es otro costo aparte. Todo tiene un costo, sí, además el baño, usar el baño tiene un costo también. Entonces, todo lo que recolectan debería servir para darle mantenimiento a este tipo de instalaciones, independientemente de cuántas personas, claro, iban cruzando el puente. Claro. Ese es un punto y aparte. Pero, pues también este recurso debería servir para tener una vigilancia y checar que las instalaciones se usen de manera adecuada. El mantenimiento, como dices, Fer, pero sobre todo en época vacacional, contratar guías. Poner así a guías es, que estén ahí dirigiendo a las personas, porque verdaderamente, bueno, este tipo de accidentes seguirán sucediendo si no se les da mantenimiento, si no hay una administración pendiente del parque y, bueno. Y tenemos que ser prudentes también. Cuando vayamos a un parque recreativo, debemos ser conscientes de los riesgos que hay. Y si vemos que un puente colgante, como en este caso, está saturado de personas, pues no nos arriesguemos, no seamos otros imprudentes y cruzar el puente, porque lamentablemente por eso suceden estas desgracias. Hacerlo con calma, vamos a divertirnos, claro, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, no hay prisa, así que lo mejor es ir con calma para evitar este tipo de situaciones. Lamentable, lamentable este accidente. Por cierto, hasta el momento las autoridades municipales, en este caso de San Cristóbal de las Casas, no han emitido ni un solo comentario. Habría que encargarle a nuestra corresponsal Janet, sí, Hernández, que nos haga favor de solicitar cuál va a ser, ¿no?, el dictamen de protección civil o la sanción. Darle seguimiento también a esta situación. Vamos a hacer una breve pausa, son 2 de la tarde con 14 minutos. La primera tenemos más al volver. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Muchas
Muchas gracias por continuar con nosotros en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pichucalco. Se realizó la Guardia de Honor para homenajear al policía municipal Edayari Pérez Pérez, quien falleció el pasado 30 de diciembre. Autoridades municipales e integrantes de la Dirección de Protección de Seguridad Pública rindieron un homenaje a este elemento policíaco, quien murió la tarde del pasado 30 de diciembre luego de ser abatido por sicarios momentos después de un robo a la nómina de los empleados del Ayuntamiento de Pichucalco. El policía Edayari, como sus compañeros y amigos lo conocían, laboró en la Dirección de Seguridad Pública durante varios años. En el transcurso de la ceremonia de despedida, realizada en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se hizo el último pase de lista como acto de respeto y agradecimiento por los años brindados al servicio de las familias del municipio de Pichucalco. Oiga, y por otro lado, presuntos guardaespaldas del alcalde Gilberto Martínez Andrade dispararon en contra de deportistas. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, para ser exactos, el 31 de diciembre, cuando se celebraba el partido de fútbol Cobras versus el equipo de San José, el cual desencadenó una riña entre jugadores que se disputaban el primer lugar, el equipo de Cobras, y el dueño del equipo es el actual tesorero Luis Flores Huichón, quien era custodiado por sicarios del alcalde Gilberto Martínez Andrade. Luis Flores, acostumbrado a ganar año con año el partido decembrino y tras tener poder como tesorero y custodiado, oiga bien, custodiado por los sicarios del alcalde, quienes acostumbran a intimidar y balear a ciudadanos de Simojovel, de nueva cuenta demostraron que en el municipio se gobierna a punta de pistola. Acción que los ciudadanos del municipio lamentan y denuncian la injusticia por parte del alcalde de armar a cientos de personas sin que las autoridades estatales nunca hagan algo al respecto. Y el cuerpo de un hombre fue localizado sin vida en San Cristóbal de las Casas, en la zona poniente de esta ciudad. Las personas que transitaban en el lugar se percataron del cuerpo sin vida de este sujeto. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, quienes trataron de reanimarlo, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Más tarde se presentó un Ministerio Público que dio fe del hecho y ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense y practicarle la necropsia de ley que determine las causas de la muerte. Hasta el momento se encuentra en calidad de desaparecida esta persona y se presume que pudo haber muerto por hipotermia y que podría haberse tratado de una persona en situación de calle. Por otro lado, un lamentable accidente dejó como resultado un lesionado y miles de pesos en daños materiales. Ese fue el saldo de un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la Calzada México del barrio de Fátima, en la zona poniente de San Cristóbal de las Casas, luego de que una unidad particular se impactara con una patrulla la noche de lunes. El percance se dio frente a la clínica de campo del Seguro Social cuando un vehículo particular chocó con una patrulla de vialidad municipal, resultando un agente lesionado, quien fue atendido por paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios y luego lo trasladaron a un hospital para su atención médica. Mientras el conductor del vehículo responsable fue detenido por elementos de la Policía Municipal, las unidades fueron remolcadas y llevadas a las instalaciones de la dependencia policíaca. Las autoridades de Tuxtla Gutiérrez, encargadas de verificar el funcionamiento de bares y antros en la capital chiapaneca, han dicho que no hubo necesidad de clausurar alguna de estas negociaciones porque todos cumplieron con el reglamento. Carlos Rosales con los detalles. Los establecimientos nocturnos cumplieron con sus respectivos horarios y no hubo multados el pasado 31 de diciembre, informó Roberto Mijangos Nucamendi, director de verificación y clausuras del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
Los bares, restaurantes, antros, cantinas y salones de fiestas respetaron el horario establecido de las 4 de la mañana, ya que los famosos afters estaban prohibidos por el exceso de alcohol que habitualmente la gente consume por ser último día del año. En lo que fue el 31 de diciembre, con mucho agrado les puedo decir que fue saldo blanco, todos acataron la disposición. No hubo el mayor problema, 10, 15 minutos más por la cuestión del aforo, que en el desalojo, pero sin ningún problema. Cabe destacar que durante los dos últimos fines de semana del mes de diciembre se visitaron alrededor de 57 colonias y 482 negocios a lo largo del operativo. Solo se suspendieron dos negocios a inicios del mes por el abuso del horario que tiene autorizado. En el operativo participaron 50 elementos entre seguridad pública, tránsito municipal, protección civil y verificaciones y clausuras. Todo esto con la finalidad de cubrir los cuatro puntos y que pudiéramos estar al pendiente hasta, bueno, prácticamente terminamos el trabajo hasta las 6 de la mañana, ¿no? Agradeció a todos los establecimientos por el cumplimiento del horario que se tenía que respetar durante estas fechas decembrinas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Eso fue el 31 de diciembre, en donde las autoridades también ya habían anunciado que no iban a permitir los famosos after, esos negocios que cierran hasta las 6, 7, incluso 8 de la mañana, a puerta cerrada muchas veces, pero en las que se sigue vendiendo alcohol y otras cosas. Bueno, en las últimas horas, las autoridades clausuraron precisamente un negocio llamado La Chupería. En este negocio señalan que daban espectáculos de striptease a través de estos gogos y gogas, como ahora se les llama, además de que pues no cumplían con los horarios establecidos y por eso las autoridades clausuraron esta negociación. Qué barbaridad, compañero. No, y si haces algún recorrido, claro, los fines de semana, particularmente sábado, domingo por la mañana, incluso entre semanas, si las autoridades buscan bien, van a encontrar más. Por supuesto más que van a encontrar, por supuesto que van a encontrar. Nada más se hacen de la vista. De la vista gorda, vamos a decirle así. Claro, pues ya tienen chamba, ya les dimos chamba, señores. Oiga, bueno, vamos con otros temas. El magistrado Guillermo Valls Esponda fue electo como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el trienio 2023-2025 en sustitución del magistrado Rafael Ansúrez Uribe. Hasta hoy, Valls Esponda fungía como presidente de la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia. Es una sesión extraordinaria presidida por el magistrado decano Manuel Luciano Jalibis Pelayo, quien indicó que presentaron su candidatura de los magistrados Luz María Anaya Domínguez, Julián Olivas Ugalde y Guillermo Valls Esponda. Tras presentar sus proyectos ante los demás integrantes del pleno, resultó ganador en primera ronda Valls Esponda con 9 votos a favor, con 4 contra 4 obtenidos por Luz María Anaya y 2 de Olivas Ugalde. Por cierto que seguramente el apellido lo recuerda muy bien, Guillermo Valls Esponda es hermano de Jaime Valls Esponda, que fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y después fue rector de la Universidad Autónoma de Chiapas por 2 periodos y ahorita se encuentra en el centro del país cumpliendo con otras encomiendas políticas. Bueno, pasamos a otro tema y es que aquí en Tuxtla Gutiérrez, con la presencia de 124 directores del Colegio de Bachilleres de Chiapas, se presentó un nuevo sindicato. Edén Gómez tiene los detalles de esto. Con el propósito de seguir fortaleciendo el tema educativo a través de la base trabajadora, se llevó a cabo la presentación de lo que corresponde al Sindicato de Directivos del Colegio de Bachilleres de Chiapas, quedando como secretario general Alex Ocaña Duque, y está integrada por aproximadamente 124 directivos en el estado de Chiapas. La intención, brindar certeza jurídica y sobre todo a sus trabajos, con ello seguir fortaleciendo el tema educativo. La principal es tener seguridad laboral.
pero y darle certidumbre laboral a todos los que integramos el sindicato, pero siempre trabajando en equipo, siempre también fortaleciendo el trabajo que realizamos en la institución y también fortalecer el trabajo académico, ya que como propuesta está crear colegiados que contribuyan a la mejora académica de nuestros centros escolares. De esta manera pretenden alcanzar una cobertura en todo el estado, conformar este sindicato con más de 300 directivos existentes en el Colegio de Bachilleres de Chiapas. De esta manera dar certeza a su trabajo, a los directivos y con ello seguir fortaleciendo al tema educativo en el estado de Chiapas, transmitiendo una educación de calidad en Chiapas. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Oye, nuevamente lo invitamos a que participe en nuestra encuesta de la semana. Recuerde que es muy sencillo, únicamente tiene que ingresar a la cuenta de Twitter, @diariochiapas, y dejarnos su opinión. Veamos la encuesta. En el Diario Media Group te deseamos un exitoso 2023. La pregunta de esta semana es, ¿qué esperas de 2023? Respóndenos, ¿salud? ¿Dinero o bienestar social? Yo espero todo. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas. Participa, comenta y comparte. Oiga, recuerde, es sencillo participar, ya lo dijo el patrón, participe, comente y comparte. Y hablando del patrón, les recordamos que ya tiene nuevo horario a partir del día de ayer, va a poder escucharlo y disfrutar de ese buen humor del patrón a partir de las 4 de la tarde. Nuevo contenido, seguramente le va a gustar, hay muchas sorpresas, no se pierda el programa del patrón. Vamos a una pausa comercial y en un momento regresamos. Somos Prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico, el lunes empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen!
Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros a través de 97.7, la radio del diario. Recuerde, le recuerdo también que puede seguir la transmisión completamente en vivo a través de Diario TV Multimedia, nuestra página oficial en Facebook. Ahora sí, pasando a otros temas, le comparto que la SEDECO, en la estación Tapachula, está entre las 100 obras arquitectónicas más importantes. Valeria Córdoba con todos los detalles. El portal digital de arquitectura ArcDaily ha seleccionado al Centro de Desarrollo Comunitario Estación Ferroviaria Tapachula como una de las obras de arquitectura más importantes a nivel mundial. Año con año, ArcDaily presenta los proyectos arquitectónicos más innovadores y relevantes del mundo, eligiendo obras que reflejen características de sostenibilidad, conciencia local, avance tecnológico y comodidad. El proyecto SEDECO Estación Tapachula comenzó gracias a la iniciativa de un pequeño grupo de ciudadanos, quienes lograron rescatar este espacio que se había convertido en un depósito de basura y dormitorio de personas indigentes. Posteriormente, a través del gobierno municipal, se logró la intervención del programa de mejoramiento urbano implementado por la SEDATU. La construcción de esta edificación estuvo a cargo de los arquitectos de colectivo C733 y tuvo un costo superior a los 120 millones de pesos, siendo una de las obras más importantes del gobierno federal en la ciudad. Actualmente, las instalaciones de este centro comunitario cuentan con canchas techadas y espacios recreativos donde ofrecen diversos talleres, asesorías y servicios para los ciudadanos. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. El pasado primero de enero, y como ya es una costumbre para cientos de familias que habitan en el municipio de Ocosingo y los municipios aledaños, pues se reunieron en la zona arqueológica de Toniná, precisamente para celebrar el Año Nuevo. Así lo dio a conocer Juan Enrique Santís Magaña, encargado de la zona arqueológica, quien explicó que de acuerdo a la cultura maya, el inicio de un año representa nuevas energías positivas, por lo que muchos creen que al visitar esta zona arqueológica reciben las energías positivas de los dioses mayas, que los ayudan a tener fuerza, abundancia y salud durante el 2023. De igual manera, exhortó a la población para que visiten esta zona arqueológica durante todo el año e hizo un llamado a los extranjeros para que puedan conocer más de la cultura maya recorriendo la pirámide más alta de México. Oye, fíjese, y hablando de poder visitar las zonas arqueológicas, museos, en esta temporada vacacional, el Sistema Institucional de Estadística de Visitantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia indica que en Chiapas los lugares más visitados en 2022 fueron la zona arqueológica de Palenque y la zona arqueológica de Yaxchilán. Ainer González con todos los detalles. Durante el 2022, las zonas arqueológicas y museos de Chiapas registraron casi 500,000 de visitas. Hasta el viernes 30 de diciembre de este año, el Sistema Interinstitucional de Estadística de Visitantes del INAH arrojó un total de 487,529 visitas de pacientes nacionales y extranjeros por las 10 zonas arqueológicas y 4 museos históricos que administra la dependencia en el estado de Chiapas. En este sentido, el sistema del INAH destaca que las zonas arqueológicas registraron un total de 436,705 visitas, mientras que los museos 50,824 visitas. Por tanto, indica que la zona arqueológica de Palenque registró el mayor número de visitas en este año al concentrar el 63.43% del total de visitas, seguido de la zona arqueológica de Yaxchilán al aglutinar el 7.23%, ya que durante el año anterior se registraron 369,467 visitas por estos lugares. A nivel nacional, el INAH puntualiza que durante el 2022 se registraron 14,269,943 visitas por las zonas arqueológicas, museos y monumentos históricos. En tanto, señala que las zonas arqueológicas registraron 9,308,061 visitas, mientras que los museos y monumentos históricos 4,961,000
882 visitas. De tal forma, los datos del organismo público resaltan que la zona arqueológica de Chichén Itzá, en el estado de Yucatán, fue el espacio que recibió más visitas al registrar 2.399.077 visitas en 2022, seguido de la zona arqueológica de Teotihuacán, en el estado de México, con 1.765.543 visitas, y el Museo Nacional de Historia en la Ciudad de México, con 1.486.000 visitas. Para Diario Media Group, Ainer González. Y en ese mismo contexto, la secretaria de Turismo en Chiapas, Katina de la Vega Grajales, dio a conocer que la actividad turística cerró el 2022 con una afluencia de 8.239.967 visitantes y una derrama económica de más de 27.800 millones. Señaló que en este año, en Chiapas, hubo un incremento del 29% en afluencia turística y 95% en derrama económica, respectivamente, en comparación con el 2021. Todo esto gracias a la promoción y desarrollo turístico que se ha venido trabajando de la mano con las y los empresarios del sector turístico de la entidad y el apoyo del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Oiga, fíjese que en Chiapas las remesas aumentaron más del 14.4%. El Banco de México precisa que hasta el tercer trimestre del 2022, los municipios de San Cristóbal de las Casas, de Comitán de Domínguez y de Tuxtla Gutiérrez fueron las que más remesas captaron. Ainer González con todos los detalles. La economía chiapaneca recibió más de 2 mil millones de dólares de sus connacionales en el extranjero entre enero y septiembre de 2022, un aumento de 14.4% con respecto a los 1.893.768.6 dólares que se captaron durante todo el 2021, así lo revela el Sistema de Información Económica del Banco de México. El Banxico dio a conocer esta semana que de enero a noviembre del año pasado, México recibió más de 53.139 millones de dólares en remesas, de los cuales 2.212.6 millones de dólares ingresaron al estado de Chiapas, marcando así un nuevo récord tanto a nivel nacional como a nivel estatal en la captación de ingresos provenientes del exterior. En el caso de Chiapas, la dependencia federal señala que durante el periodo de enero a marzo de 2022 ingresaron por remesas 603.3.887 dólares. Banxico menciona que fueron alrededor de 6 municipios los que acapararon más del 50% de las remesas que ingresaron al estado de Chiapas durante el año anterior. Cabe mencionar que durante el 2021 en México se captó el ingreso de más de 51.594 millones de dólares en remesas, de los cuales 893.768.6 ingresaron al estado de Chiapas. Para Diario Media Group, Ainer González. Ayer le informábamos acerca del incremento en los costos, en los precios que han tenido diversos productos como la gasolina, el gas LP, los casi 3 pesos que van a incrementar los industriales de la masa y la tortilla a este producto. Y cómo tenemos que cumplir también con el pago de nuestros impuestos, en este caso el impuesto predial, que bueno, la buena noticia es que en el caso de Tuxtla Gutiérrez tiene descuentos durante los 3 primeros meses del año, pero también tenemos que pagar el impuesto vehicular, el refrendo, el caso de que haya que hacer un canje de placas. Bueno, este mes simplemente es el más complicado para todos los mexicanos por todo lo que esto representa, por todo esto que le comentamos. Pero ¿cómo ven los chiapanecos, cómo ven los tuxtlecos que será este año? Marco Alvarado salió a hacer un sondeo aquí en la capital chiapaneca para conocer la opinión de los habitantes sobre cómo esperan o qué perspectiva tienen acerca de la economía para este 2023. Inició el 2023 y como cada año la cuesta de enero es el tema que más se dialoga entre la población, sobre todo
por el pago de servicios y de los alimentos. Las opiniones están divididas. Vamos a conocerlas. Pues, está caro. Es de ver ustedes por el gobierno, porque lo bajo. Su palabra, gasolina, todo está subiendo de verdura, todo. ¿Y guardó usted algún dinerito para esta cuesta de enero? No, yo soy campesino, tenemos por sí guardado. No dinero, tenemos comida, gracias a Dios. Como finalizó el año, está comenzando el año, no creo que creo que la gente está consciente de que, pues, después de la pandemia las cosas estuvieron un poco difícil, pero se han normalizado, desde mi punto de vista. ¿Usted fue de las personas que fue previsor y guardó algún dinero para esta llamada cuesta de enero, este arranque? Siempre hay que hacerlo, siempre hay que hacerlo, así es. Y tener un respaldito para los primeros meses del año. Sí, subió mucho todo. ¿En qué se ha dado usted cuenta? Porque ya no alcanza el dinero, póngase el aceite, antes era mucho, era 30, 35, ahorita con 50 pesos. Solo el aceite regresa uno y ya los huevos, todo lo básico, pues está carísimo. ¿Cómo vio usted esta transición entre diciembre y enero? ¿Cuánto más dinero tuvo que gastar para los alimentos? El doble, porque le suben a todo. Tomate, cebolla, carne, todo. Pues yo lo veo normal. ¿Normal caro o normal? Normal hasta ahorita, ¿no? No hemos hecho más compras más que las del año pasado, pero hasta ahorita lo veo normal. Pero realmente las gasolinas no han subido, no sé por qué están subiendo los insumos. Entonces, pues ahora sí que hay que tener confianza, ¿no? Con calmita nada más. ¿Usted fue de los que ahorró en diciembre? Sí, todo el año. Y por eso yo no lo siento. Estoy tranquilo. Pues bien, como hemos visto, quienes ahorraron en diciembre son los que menos están sintiendo la variación de precios en algunos de los productos. Para otros, es evidente que llevar la comida a la casa está costando más en estos primeros días del 2023. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Y lo adelantamos, Viri. Claro. En diciembre lo adelantamos. Hay que ahorrar. Aquí se los dijimos, no caiga en el Buen Fin. Ahorre su aguinaldo para la cuesta de enero. Espero que nos haya escuchado. Y bueno, evitar endeudarse, porque en estas situaciones, Fer, es donde, mira, aprovechamos a pasar la tarjetita, el plástico, sí, mágico, claro, que después, lejos de ayudarnos, no nos endeuda más. Por tu cara, compañero. Así es. Vamos a un corte comercial, en un momento regresamos. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1.
97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en la recta final, pero como todas las tardes tenemos la información puntual de los temas nacionales. Y fíjese, le adelanto, llegan a México productos de la canasta básica provenientes de Sudamérica para sortear la cuesta de enero, esa cuesta que le hemos venido hablando. Luis Carlos Silva con los detalles. Muy buenas tardes, Luis, adelante. Gracias, Viri. Con el cordial saludo para ti y los amigos del auditorio, para informarles que efectivamente en diferentes entidades de la República Mexicana empezarán a circular estos productos de la canasta básica, principalmente lácteos, pollo, verduras, jitomate y también en su oportunidad carne y pescado, que son provenientes de Sudamérica, principalmente de Brasil y de Argentina, que podrán ser utilizados para sortear la difícil cuesta de enero que sigue afectando a miles de familias en los primeros días de 2023. Al respecto, la Secretaría de Economía alertó que a pesar de la voracidad de algunos comerciantes, sobre todo tiendas de cadenas de restaurantes y negocios, ellos buscan en su oportunidad de hacer su agosto iniciando 2023. Y es por eso que la dependencia federal advierte que más del 40% de estos productos que han tenido impacto inflacionario de más del 20% y hasta el 35%, hoy se venden un poco más caros que en 2022. Y es que, Viri, auditorio, es importante señalar que estos productos podrán ser adquiridos a partir de la primera quincena de enero en tiendas comerciales y de autoservicio a un precio 40% más barato que los que expenden las productoras nacionales. Sobre este particular se advierte que habría una queja por parte de las empresas mexicanas, tomando en cuenta que el ingreso de productos extranjeros tiene que pagar un arancel, un impuesto, y esto no ocurre de la manera que te estoy comentando. Sin embargo, la misma Secretaría de Economía advierte que el gobierno federal y el presidente López Obrador han insistido en el impacto para evitar el aumento precisamente de estos productos y sobre todo evitando con ello que un mayor número de mexicanos y de familias enfrente la difícil cuesta de enero con un aumento de los precios de los productos. Finalmente, el gobierno federal insiste a través del presidente López Obrador que seguirá haciendo las alianzas con los empresarios y con los comerciantes para evitar con ello que un mayor número de las familias sigan teniendo una afectación en su economía, en su rebajada economía directamente por los gastos de fin de año, principalmente de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Que tengas un excelente martes, te mando un abrazo, hasta aquí mi reporte, seguimos al pendiente. Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva, por tu reporte. Abrazo hasta el centro del país. Y quienes dieron marcha atrás son los diputados en el Congreso de la Unión. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que a fin de acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados ordenaron modificar la convocatoria para elegir a las y los nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, se determinó suspender por ahora el proceso. Con ello, las y los aspirantes ya no podrán registrarse a partir de la próxima semana como se tenía previsto. Detalló que será en sesión del Pleno de la Cámara de Diputados cuando se determine el camino a seguir para acatar la sentencia, lo que ocurrirá hasta el mes de febrero. El primer periodo del tercer año legislativo, hay que recordarlo, inicia el próximo 1 de febrero. Oiga, por otro lado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que ya terminó la temporada de lluvias. Sin embargo, ahora Chiapas enfrenta grandes desafíos porque pues ya se han registrado los primeros incendios forestales. Esto fue lo que dijo el mandatario chiapaneco. Terminó la lluvia, que han sido muy fuertes
que nos provocaron grandes desafíos en el estado de Chiapas, pero ahora ya están los incendios. Afortunadamente están iniciando y tenemos un gran ejército de comités voluntarios de protección civil, conjuntamente con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, que están haciendo un trabajo muy eficaz combatiendo los incendios forestales. Pero, por ejemplo, hoy amanecimos en las últimas 24 horas con 13 puntos de calor, con 8 incendios sofocados. Así que, por favor, es un llamado muy cariñoso a que reflexionemos y que evitemos este tipo de acciones que dañan mucho a todas y a todos, sobre todo a las personas adultas mayores, a los niños, que son los que les afecta más la contaminación. Y es que apenas estamos a 3 días del mes de enero y según el gobernador ya han habido 8 incendios forestales que afortunadamente han sido sofocados. Sin embargo, se prevé una temporada de estiaje muy difícil. Con tantos puntos de calor, como también informó el mandatario, es muy fácil que se registren estos incendios forestales, pero por eso también como ciudadanos tenemos que cooperar. En este caso, evitando... si viajamos por carretera, evitando tirar colillas de cigarro, evitando tirar cristales que a veces hacen ese efecto de lupa y inician estos incendios forestales que en muchas ocasiones y en la historia de Chiapas se ha visto, a veces resultan incontrolables y que llegan a cobrar la vida de personas, de estos combatientes del fuego que a veces quedan atrapados en estas llamaradas, en estos cambios de viento que a veces provocan que el fuego se haga hacia ellos y bueno, con lamentables pérdidas humanas. Hay que cooperar todos, hay que evitar esto que le digo, de evitar tirar basura, de evitar tirar colillas, evitar tirar cristales. Y bueno, todos podemos poner nuestro granito de arena. Le voy a platicar esta nota. Fíjese que investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo descubrieron una nueva especie de alacrán llamada Centuroides baldassoi. Esto en las costas de Sinaloa. El hallazgo científico fue publicado el 26 de diciembre en la revista Acta Zoológica Mexicana del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Ocurre esto luego de que los investigadores compararan a la nueva especie con decenas de alacranes a lo largo del país de características similares. La recientemente descubierta especie de alacrán pertenece al género Centuroides, que es una de las familias que representa un peligro para el humano debido a su picadura y obviamente debido al veneno que tienen. Estas son las características del Centuroide baldassoi reportada en la investigación. Es de apariencia similar a los Centuroides infamatus y se les considera de tamaño mediano, con un cuerpo de hasta 54.5 milímetros y un aguijón de casi 48 milímetros, es decir, una extensión de más de 10 centímetros. Los alacranes machos tienen hasta 27 dientes pectinales y las hembras hasta 24. De acuerdo con imágenes mostradas por la revista de CONACYT, la especie de alacrán descubierta tiene una coloración clara con detalles claros y oscuros. Como aspectos ecológicos, el Centuroides baldassoi se ubica en la parte centro de la costa de Sinaloa, cerca de la reserva natural Cacaxtl. La investigación argumenta que la población de esta especie de alacranes es abundante en la región. A diferencia de otras especies con las que comparte hábitat, los Centuroides baldassoi se pueden encontrar muy cerca de la playa, mientras que otras familias de alacranes permanecen alejadas de las costas. Y hay que recordar que en esta temporada de calor, los alacranes aparecen. Y otros tipos de especies venenosas son más presentes, se hacen más presentes. Oye, tengan mucho cuidado, lo ideal es poder fumigar
el hogar una vez al año y limpiar y estar removiendo si tiene cosas, cajas y todas esas zonas con humedad que se puedan anidar este tipo de animales. Sobre todo recordar que este tipo de arácnidos pues cumplen, como todas las especies, cumplen con una función. Entonces, claro, si es posible reubicarlos de manera segura en algún otro lugar. Ay, no, compañero, yo lo veo. Compañero, yo lo veo, pego el grito y le echo raid. Un raid al centro, un raid a donde parque, quiera, pero a mi casa ride. No. Okay. Muy bien. Ya muy nos bien. Vamos. Muchísimas gracias por su compañía y preferencia. Lo esperamos el día de mañana, ya sabe, a las 12 en punto por el 97.7 FM. Gracias por su compañía, que tenga muy buen provecho y que pase una excelente tarde. Hasta mañana. Editorial de Diario de Chiapas. Este primero de enero, contrario a lo que nos tenía acostumbrado, la milicia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional celebró de manera íntima 29 años de haberse levantado en armas contra el gobierno federal. La crónica de su celebración fue sin aspavientos, en el silencio de la noche para amanecer el primero de enero. Eso sí, hubo baile y mucha nostalgia. Los recuerdos se hicieron presentes para aquellos rebeldes con causa que se rebelaron aquella noche del 31 de diciembre de 1993 y que retumbó en todo el mundo las primeras horas del 1994. Su lucha se centra contra el mal gobierno. El EZLN maneja 46 muertos en los primeros 3 o 4 días de enfrentamientos. Aunque a decir verdad, no se tiene un concentrado puntual del saldo rojo debido a que supuestamente no mostraron los cuerpos de los caídos. Lo cierto es que a casi 3 décadas, la justicia aún no llega a las zonas indígenas. La marginación continúa prevaleciendo y aún pasarán muchos, pero muchos años para que la justicia se haga presente. Es cierto, como lo dijimos, la aparición del EZLN revolucionó conciencias, pero lamentablemente también en este movimiento lo han aprovechado para que grupos organizados de líderes utilicen a los indígenas para delinquir, para ponerlos como carne de cañón. En lo poco que se difundió en el marco de la celebración, resalta lo que informaron los líderes del EZLN, con la notable ausencia de Marcos, quienes hicieron pública su preocupación de que los jóvenes, aquellos que no fueron testigos ni participaron en la lucha, estén agarrando camino como migrantes y dejen el cultivo de las tierras. Eso no ayuda a la lucha zapatista, y sí que es un problema, ya que los que agarraron la bandera de las armas hoy están rondando en los 50 o más años, lo que significa que ya no tienen la fuerza ni las agallas para seguir participando como revolucionarios activos, situación que se podría interpretar de que el EZLN está envejeciendo. También algunos se han aprovechado para obtener prebendas y cotos de poder para explotar a sus mismos compañeros. Antes había respeto por el extranjero que recorría la zona zapatista, ávido de conocer la realidad indígena, y en este aspecto hoy todo está prohibido. No hay paso seguro ni libertad para transitar por aquellas zonas. En este aspecto, el movimiento ha sido negativo porque los revolucionarios astutos se ponen la camiseta de zapatistas cuando en la práctica no tienen ningún respeto por lo que fue y es el movimiento EZLN.